Il mio tesoro intanto andate, andate a consolare. Ed è vecchio il pianto, cercate di asciugar, cercate. ¿Qué puedo decir yo de Mozart que no hayan dicho, pues, mentes más privilegiadas, más preparadas, verdaderos especialistas de Mozart? De sobras es conocido quién es Mozart. Para mí es tan importante que, por ejemplo, yo no estaría aquí en este barco hoy, en esta inauguración, si el barco no se llamara precisamente Mozart. En cuanto a la interpretación de Mozart, depende de los tipos de ópera, creo yo, que Mozart compuso. Está el Mozart italiano y está el Mozart alemán. Yo me puedo referir así, muy vagamente, si acaso, porque ya digo que es muy difícil hablar sobre Mozart, me puedo referir vagamente sobre el Mozart italiano, que es el que yo conozco en parte y que he interpretado. Yo creo que, por ejemplo, el Don Juan, el Don Giovanni, la parte del tenor que es Don Octavio, que es la que yo he hecho, es una parte muy difícil porque está muy en el centro de la voz del tenor, tiene poco desahogo vocalmente hablando, no hay agudos y en cambio hay que interpretar. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que hay que interpretar en Don Octavio? El Don Octavio es una parte ambigua en el sentido de que no se sabe si es un galán, si es un joven o es una persona mayor. Yo personalmente creo que Don Octavio era un amigo del padre de Doña Ana y que, como se hacía antiguamente, al que el comendador prometió la mano de su hija. Por eso, a esas altas horas de la noche, cuando se comete el asesinato del comendador, sale de la casa de Doña Ana este señor. O sea que es un personaje muy difícil de llevar al escenario y muy difícil de cantar porque las romanzas son muy difíciles y comprometidas. Es siempre mísero, si a lei satida, chi le confida, ma il canto il cuore, pur mai non sente si, felice a pieno, chi su pensiero, non mi va pure. Yeah.
el deporte o la formación física del cuerpo es muy importante para el cantante, puesto que la salud del cuerpo es la salud de la voz. Y el actuar en un teatro durante horas enteras necesita no solamente el poseer una técnica vocal importante, sino el tener una base sólida de musculatura. Por lo tanto, y para el desarrollo del diafragma mismo, que es donde va apoyada la voz, la columna de aire, que luego se convierte en voz, se necesita precisamente esta musculatura que se adquiere desde jóvenes. Aquí tenemos ejemplos de jóvenes que a lo mejor también van a ser futuros cantantes, no sabemos, que forman su cuerpo y que en el caso concreto de canto sirve de base y de estructura sólida para una larga carrera, puesto que el cuerpo, cuanto más tiempo dure esta salud física, más tiempo durará también la carrera profesional del cantante. Entonces es muy bueno hacer natación, sobre todo porque alarga no solamente el diafragma, sino los pulmones y la respiración, entonces ayuda a la respiración del cantante. Have you had a good night aboard ship? Good night. I am so happy and so honored to be the first passenger of this boat and also to be the first singer at the same time. For me, it's very nice to be in a boat or name it Mozart. That's because it's very, very close to my profession. So I'm very, very happy that you I'm very happy had a nice time here. Very nice. Thank you.
Bien, yo nací en Las Palmas de Gran Canaria, hice las Canarias y fui al colegio, como todos los niños, hice una vida normal, pero en el colegio me incluyeron en el coro de niños que luego pues cantaría en la iglesia, y así empecé yo, así me empezó la afición a la música y al canto, naturalmente. Entonces ya desde esa fecha, más o menos, que yo tendría 8 o 9 años, ya empecé a sentir una atracción muy fuerte por la música y por el canto. Y yo creo que entonces fue en ese momento cuando nació la vocación hacia el canto, y cuando yo, quizás inadvertidamente, decidí ser un cantante, y decidí ser cantante de ópera, precisamente. Entonces terminé mis estudios de bachiller, luego fui a la universidad, y por afición alternaba los estudios de canto con la carrera universitaria, hasta que ya entonces pues empecé la carrera de canto en serio, porque esa era mi profesión. A este propósito, aquí hay unas fotografías que son bastante significativas de mi vida, son pocas, pero creo que importantes. Esta es la primera, tengo 5 años de edad, perdón, tengo 5 meses, no 5 años, 5 meses, y claro, todavía era pronto para haber descubierto mi vocación artística hacia el canto. Y la segunda foto importante es con mi esposa, de recién casado, en el año 56, cuando debuté, y precisamente estábamos en Madrid de luna de miel y al mismo tiempo trabajando en la zarzuela, en Teatro de la Zarzuela, cantando Doña Francisquita. Esta también es importante porque fue mi actuación en Salzburgo con el Don Juan, y aquí estoy con parte de la familia, con 3 hijos, todavía no había nacido el último o la última. En esta ya están los 4 hijos, que luego serán definitivos, gracias a Dios. Y esta foto, pues para mí es entrañable, porque en un restaurante en Nueva York nos encontramos con nuestro príncipe entonces, don Juan Carlos, actual rey de España, con el embajador Piñés y con el pianista José Iturbi, que entonces estaba de tourné en Estados Unidos. Y esta pues también del mismo acto, con un grupo de amigos. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspiro, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo se olvida. Que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Hay viento, las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu cuerpo. Naga curiosa que verá que eres mi consuelo.
las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Eres mi consuelo. ¿A dónde irá la oscura golondrina? Tan veloz, sin duda va en busca de otro nido de amor, se va tal vez volando noche y día para volver con el almendro en flor. La Caminar dicen que es el más sano y mejor de los deportes. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que para un cantante es muy importante, o son muy importantes, los espacios abiertos, donde haya mucha luz, donde haya mucho aire, donde haya mucho verde. Es necesario para la respiración, respirar bien, respirar sano, que no haya contaminación. Entonces es también muy importante este tipo de paseos, incluso los días de representación, porque esto nos aísla un poco, nos concentra,
y hace que pensemos en el personaje y en lo que tenemos que actuar esa misma tarde. El esfuerzo mental y físico, diría yo casi atlético, que supone el cantar en una representación de ópera, necesita precisamente por eso de una preparación adecuada. Y yo creo que el estar al aire libre, el pasear, es bueno para eso, porque tonifica los músculos y además activa la circulación de la sangre, cosa muy importante para cualquier tipo de ejercicio como preparación. Por otra parte, si además tenemos un gran ambiente húmedo, como es el de este caso, en este parque tan maravilloso, con mucha agua, este agua va a hacer que nos dé el grado de humedad que necesitan nuestras cuerdas vocales y nuestras mucosas. A ver si está bien ya. Vamos a probar el april. Sí. No, mira, aparte de que es en la zona grave, yo voy a empezar pianísimo, o piano, bastante piano. Non senti tu nell'anima il suon di nuova voce. Sì, sto ritardando, che qui sta scritto, también lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque queda muy bien. Seguimos, seguimos, ¿no? Sí, ya, ya eso está claro. Está claro, un poco de café. ¿Quieres café? No, gracias. Si lo vemos aquí, yo te digo en qué sitio es. Vamos a ver. Todo esto para adelante va bien. Aquí, en el fuerte, sí. Después del 3P27, sí, hay un fuerte. Entonces hay un disminuendo que va a ser bastante ligado. Lo hacemos con un poquito ralentando. Sí, ralentando para poder disminuir. Exactamente. Y muy ligado la cosa con la otra. Sí. El final es igual. El final viene la repetición. Precisamente las vocales más difíciles son las os y las as, porque hablando se van para atrás, o, a. Y hay que darles la posición de la i, que es más aguda, más alta que la que está cerca. Por ejemplo, en este caso, en mamá. Entonces, sí. Sí, ma. Sí, ma. Para que sea igual. Sí, ma. Si estuviera mal cantado sería ¡Sí, ma! Y la O se va para atrás porque es la A de cuando hablamos. Sí, sí. Y tiene que ser una A cantada. Cantada, apoyada, sí, sí, lo más adelante posible. Thank you.
mio, che amante sempre ti adorare. Io con tutto esso, con tutta carizia, mi soffrimento accagliare. Y si al fin debo dejarte,
al morir Dios me conceda tus ojos poder mirarte. Morucha divina, clavel tempranero, quisiera en tu boca besarte el primero, cantarte muy quedo, decirte me muero. Bocucha de rosa, clavel tempranero, morucha, me muero. Este paseo en estos bosques maravillosos del Prater me han hecho pensar mucho por qué no respetamos la naturaleza, por qué no tenemos más interés en que la ecología del mundo sea más perfecta. Es una pena que ni siquiera a nivel personal nos hayamos nunca preocupado de este tema. Yo, por ejemplo, pienso que un tema importante para la salud física y sobre todo para un cantante es evitar el humo de los cigarrillos. ¿Por qué ya de una vez no se toman medidas serias? ¿Por qué no se trazan normas de disciplina evitando que se fume en lugares públicos, por lo menos? Okay.
Thank you. We are happy to Prost. Have you here. Prost. Yeah, that's the word. That's how we that's say the it word. In German. German, Deutsch. That's the word, yes. Yeah. Thank you. We're always, happy. We're always happy to have you here in Vienna. I'm you happy. Been here the last time. I'm happy too. Fine. I like very much to be in Vienna. Oh, first time. Oh, 20 years ago. 20 years ago. Yes, I start to sing here. Around 20 years ago, and my first opera was Lucia at the Volksoper. And immediately after I sang, the year after I sang at the Staatsoper. And for many years I sang here few of my repertoire's operas, like Lucia, Traviata, Rigoletto, Faust, Don Giovanni, yeah. So many. And recently, Werther, yes, and I'm going to sing to Manon Massenet now with the my new fashion French opera repertoire. Mm-hmm. Yes, I see. Well, the opera, of course, has always been part of the history of the Sacher Hotel too, because true. It's right yes. across the street. Yes, yes. It's almost like a continuation of the that's theater. That's right. We'll, yes, we also have all the famous conductors and singers with us and singers and James Levine. Bernstein, so many. They've all yeah. stayed here at the Sacher and I know they liked it and yeah, it's like an state, oh very much like yes, I like it very much. It's like an institution, right? Already, this beautiful hotel. Thank you. And so close to the theater. Thank you.
che tu triste sonia me trae la sola che ora sta negra e la cacchita la veo e la nieve de sus labios aún en los míos la siento dobla, dobla campana oh.